Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros falsetas de garrotín y de tango de Málaga, que se suelen tocar por la iniciativa. En cuanto al ritmo, los dos toques tienen un compás de cuatro tiempos, pero el garrotín es más rápido, parecido a los tangos, mientras que los tangos de Málaga o tangos del Pillayo son más lentos, parecidos a los tientos. En cuanto a la armonía, el cante del garrotín se queda en el tono mayor, mientras que los tangos de Málaga pasan por el tono menor, aunque empiezan y acaban en el mayor. Las falsetas que voy a hacer sirven para los dos toques, haciéndolas más o menos rápidas. Todas son personales, salvo una de Paco de Lucía. Bueno, empezamos poniendo la cejilla al 2 y empezamos con los estribillos. El del garrotín podría ser... ¿Ha visto cómo va? Es como por tangos un poquito lento. Es como en la séptima, pero con el dedo aquí. La 9, la séptima 9. Vale, y ahora vamos a ver el estribillo o entradas de los tangos de Málaga, que son más lentos. Vamos a hacerlo un poquito más lento. Vale, vistos los estribillos, empezamos con una falseta que nos sirve para los dos. Esta falseta, si la hacemos lenta, vamos a empezar en la con arpegios hacia arriba. Hacia abajo y hacia arriba. Bueno, vamos a hacer una falseta cortita. Esta falseta empieza aquí con el bajo en re. Se repite mucho esta escala. Vamos a hacer ahora otra falsetita. Thank you.
Vamos a hacerla despacito. Ponemos como el mi séptima, el re séptima, con la cejilla al 2, que es mi séptima, y quitamos este dedo. Entonces hacemos con un arpegio hacia arriba. Vale, vamos a ver otra falseta. Esta es como re, con séptima mayor, con las cuatro de abajo. Otra vez. Como si menor. Y vamos a por un detallito gracioso del garrotín. Es un poco para principiantes, pero bueno, vamos a hacerlo. Y vamos a por la última falseta de Tangos de Málaga que hace Paco. Vamos a ver cómo es esta falseta. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os sirva y hasta la próxima, que será por bulerías, por la menor y por mi menor.